Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Esta noche tiempo de Phoenix Sun, con Daniel desde México, Juan Carlos desde algún lugar de la Comunidad de Madrid, igual que yo, y Alberto, nuestro invitado de Tiempo de Suns, que no sé dónde vives. Madrid, de Madrid también. La Madrid. Pues los tres somos de Madrid. ¿Qué Pues tal nada. todo? Bien, aquí hablar un poquito de Finisán, ¿no? Que es de lo que se Claro. trata hoy. Siempre está bien asociar tiempo de básquet a tiempo de Sans. Ahí que Sans sea básquet. Hombre, también hay que decir que nosotros éramos poco optimistas, ¿no? Con estos Suns a principio de temporada. No sé tú cómo. En general es una sorpresa, ¿no? Lo que está pasando con el equipo y más teniendo en cuenta con las bajas que hay. O sea, ya no solo por la falta de refuerzos y que el equipo parecía inferior que en la temporada pasada, sino que nos hemos encontrado con las bajas ahora de CP3, de Cameron Johnson, el tema Crowder. O sea que bueno, bastante sorprendidos. Bueno, os dejo a lo siguiente, ¿eh? Que es que yo empiezo muy fuerte ya con. Ya se ha atacado ahí. He visto carnaza y me he tirado. Daniel muy contento, manga corta, sigue, no como nosotros. No, en la noche sigue haciendo frío en Latinoamérica. Bueno, Pues bueno. por la noche 20 grados, No, 15. Ahorita que ¿no? hablas de la cuidado. Suns, Cuidado, de cuidado. la Suns, nosotros lo clasificamos porque aún en las diapositivas lo tenemos en el tercer, quinto puesto, ¿eh? Aún va bien, ¿eh? Va bien. Me gusta que esté en los primeros lugares. Con las bajas que está teniendo ahorita, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar. Sí, porque hay Bueno, pues nada, noticias. ¿empezamos por Fénix o qué? Sí, venga. Y así ya cuando eso liberamos a Alberto si quiere. Sí. Porque hay noticias de los Suns, porque ya el supuesto trade sobre Joe Crowder se vuelve a reactivar, ¿no? Con la lesión de Cameron Johnson. Se vuelve a hablar, lo que pasa es que es verdad que Cameron Johnson al final parece que no se va a perder tanto tiempo como al principio parecía, y se hablaba incluso de la temporada, se operó, salió bien y pues yo creo que en 1 o 2 meses parece que puede volver, pero el tema Crowder, pues hay que conseguir sacarlo adelante porque ya estábamos mal en el puesto de 4 como para permitirnos el lujo de tenerle ahí parado. Otra cosa es que cada vez parece más difícil sacar algo positivo a cambio de él. El último trade del que se hablaba, que salían nombres como Kuzma, Harrison Barnes y demás, me parece demasiado optimista para lo que al final consigamos con él. Sí, yo que lo tenía aquí apuntado, que salieron los nombres de Harrison Barnes, Kuzman y Keyon Martin. Sí, eso es. Ese sería quizá más real que vería. Pero dudo mucho que Washington, según está Kuzma, lo suelte a cambio de Crowder. No, Y no. sobre Milwaukee y Miami, que dicen que son los principales candidatos para quedarse con Joe Crowder, ¿cuál es el que, dónde ves que tiene más posibilidades de hacer el trade? Es que lo que se ofrecía desde Miami, que era Robinson, que es un contrato, pues, que si el de Summer ya siempre estamos diciendo que está podrido, ese es inimaginable. Y Milwaukee no tiene mucho que dar, ¿no? Al final se hablaba de Grayson Allen, al final es un puesto que también tenemos bien cubierto. O sea, si algo necesita ahora el equipo, si sale Crowder, es reforzar el puesto de 4, incluso un base suplente, que bueno, Payne está respondiendo ante la baja de CP3, pero no es el mismo perfil de jugador y se nota. Ahora es el Curro Romero del básquet aquí en los Suns. Ahora la gente está encantada, ha hecho 2 partidos buenísimos, pero en otros acabas desesperado. Bueno, chicos, Buenas dale. noches a Sactown. Pero tampoco mercado tiene Crowder, es lo que yo digo. Yo creo que no tiene poco mercado, lo que pasa que saben que, a ver, los Suns siempre son un equipo mal vendedor y acaba o regalando jugadores o acordaos de cuando salió, yo qué sé, Isaiah Thomas, Bledsoe, o aquellos Suns que tenían los tres bases con Knight, Bledsoe y Thomas que parecía que iban a redescubrir, ¿no? El small ball y acabaron saliendo todos antes de finalizar la temporada prácticamente pagando porque se fueron. Y yo creo que eso es históricamente algo asociado a los Suns y la franquicia lo conocen y van forzando y forzando para ver si lo liberan de alguna forma o se consigue muy poco, o sea, lo dan a cambio de muy poco.
Entonces, bueno, yo no creo que sea tanto como poco mercado como que eso, que las plantillas están forzadas en este caso a que se acerque también los traspasos de febrero y demás. Sí, tiene pinta que hasta febrero. Aunque está, va a haber bastante movimiento, yo creo, en febrero. Tiene que haber, está igualado, la verdad que sorprende, ¿no? Y es bonito que este año haya equipos como Utah o Portland ahí arriba, incluso los propios Suns en la situación que están, aunque no ya no daban la temporada tan por tirada como estos equipos. Y bueno, yo creo que eso es interesante luego de cara a que se tengan que reforzar para entrar a playoffs y está bastante abierto este año la liga. Bueno, estaba mirando cuánto gana Crowder, poco más de 10 millones fejos. Sí, es expiring además, por eso puede ir, hombre, se habló también mucho de Atlanta, entraba en un trade por Collins, es que son trades que realmente no tienen ni sentido ninguno, ¿no? Porque Atlanta, que solo tiene ese 4 casi, que es un 4 de futuro, ¿cómo te lo va a dar por un Crowder bueno, que te puede dar experiencia de cara a playoffs? Se ha visto cuando estuvo en finales con Miami o con Suns, pero no creo que se pueda sacar mucho más, pues, que eso, que un Grayson Allen. Yo hablaba mucho de jugadores que bueno, que podrían venir bien y no es, al final tú estás dando un equipo a un jugador que no juega, pues lo que puedes esperar que te dé otro equipo es uno que ellos tengan que no juega. O sea, se me ocurre, Covington en Clippers, que ahora no juega, pues. Un ejemplo, McConnell en Indiana, pues algo así, que puede resultar positivo para Suns si lo reflotan, y porque son jugadores que no entran en la rotación de esos equipos y que no es algo descabellado. O sea, yo no creo que vaya a venir ni un Kuzma, ni un Harrison Barnes, ni nada por el estilo, vamos. Ojalá, pero la experiencia no suele mostrar eso en estos casos. Oye, escucho un ruidito, hay alguien. ¿Vosotros escucháis bien? Sí. No, yo también escucho un ruidito, pero bueno, yo no... No sé de quién será. Yo te puedo decir que no, porque estoy mutia. No, yo no digo que estuviera como una interferencia. Como sí, bueno. Sí. Esto, Alberto, y no confías ella en... Dice, perdona, dice Sack que es cuando habla a Alberto. Ah, cuando le llama... ¿Sí? Sí. Pues no, sé. Esto, Alberto, ¿tampoco confías en Cameron Payne? A ver, lo veo bien como base suplente. Sí. Pero Alberto, no, ¿sí? Es otra vez el ruidillo, sí. ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿De cascos? No sé. Pruebo. ¿Ahora? A ver. ¿Sí habla? ¿Ahora? No, yo ahora. ¿Me oís? Ahora mejor, sí. Mejor parece. ¿Mejor? Mejor, sí. Vale. Pues lo que te digo, Payne es un buen base suplente, está rindiendo al nivel de la temporada. Sí. Mal. Sí. Vuélvete a conectar, Alberto, a por favor. ¿Salgo y me conozco? Sí, por fin. Venga, sí. Bueno, es que justo directo. Cuando habla, macho. Sí. No sé, lo que tú dices, hace algo interferencia y lo que dice aquí Sacktown. Saludos a Sacktown. Saludos. Sí, bueno, estará contento, ¿no? Ahora Sacktown está en Sacramento, ¿no? Está en la del año. Está en la cresta de la ola, ¿no? Está ahora ahí. Sí. Hoy me gusta de los 11, pero también tengo de los 15. Y en lo mejor de su sueño pensaba que iba a estar así ahora. Y además, ahí he leído una estadística que decía que Sacramento ya va desde 2004 sin ganar 6 partidos seguidos. O sea que... ¿Sí? No está mal, no está mal. Alberto. Ya estoy. ¿Me oís mejor? Sí, ahora sí. ¿Ahora bien? Sí. Perfecto. Eso es que estaba hablando mal de alguien, de Samet o de Crowder y... Crowder. Los oídos, directo, estaba hablando de mí. Sí. Me pitaban los oídos. Cameron Está Cameron Payne, a ver, para lo que cobra, que son como 6 o 7 millones, pues evidentemente es un buen base suplente, pero no le puedes dar las riendas de un equipo y se está extendiendo además el tema Chris Paul, es un problema,
porque además el perfil de jugador es el base alocado, el base que no hace funcionar a lo mejor a Ayton como debería funcionar. También es un problema quizá de Monty, pero es un perfil diferente. Yo lo veo un buen base suplente, un revulsivo desde el banco, pero no para llevar las riendas de un equipo que quiera aspirar a algo grande. Sí, pero bueno, yo creo que tienes que buscar jugadores diferentes, ¿no? Porque si tienes una copia de Chris Paul, en este caso... Yo creo que es que haría falta la copia de Chris Paul y, o sea, al final jugar con tres bases. Una copia de Chris Paul que le dé descanso. Por ejemplo, el ejemplo que te he dicho antes, que se vaya a Crowder y venga McConnell, que es un hombre que la pasa más, ¿no? Un base clásico. Y luego tener un perfil tipo Payne. Es que al final, si no, la cosa se complica. No sé, porque el esquema es muy diferente de jugar con uno a jugar con otro. Aunque ahora esté funcionando, pero es diferente. Sí, porque lleva creo que 20 puntos en sus últimos 4 o 5 partidos de media. Sí. Está en plan All-Star, pero... pero bueno. Por eso, que hay que ser realista, ¿no? No sé, Payne es así. Que yo he encantado con él de que haya recobrado, porque el año pasado sí que estuvo bastante más flojo, también tuvo problemas de lesiones. Pero creo que necesitamos más reforzar el puesto de cuatro, evidentemente. Pero deberíamos de tener otro base ahí. Está Washington, que ha jugado algo, pero muy poquito. Pero no vendría mal. Bueno, y Ayton ya ha hecho las paces. Ha vuelto el amor. Un poco a medias, ¿no? Ahora hay una relación amor-odio ahí entre la hinchada de Suns con Ayton. Hay gente que dice que no está motivado, que no juega, que no machaca. Pero al final acabas viendo los números y son similares. Puede que hayan bajado un poquito respecto a otra temporada. Pero también es en parte por lo que os digo, que Ayton necesita un base creador. El Ayton que estuvo con Ricky Rubio, con el mejor Chris Paul, y un perfil como Payne o incluso como Washington o demás, pues no encaja tanto. O sea, él no es tan capaz de crearse ahí su propio tiro. ¿No? Eso es. O sea, él necesita ahí el pick and roll, necesita tener un buen base a su lado. Y es así. Y bueno, pues lo de las paces, a ver, es un jugador que tampoco se caracteriza por ser muy polémico ni tener declaraciones muy subidas de tono. Pero yo sigo pensando que Monty no lo quiere, no se fue por evitar el ridículo de que se fuese gratis, un pick uno que bueno, es solvente, y que se hubiese juntado luego en Indiana ahí con Jalen Smith y Haliburton, ¿no? Entonces hubiese sido ya la crucifixión de Jones. Entonces, un poco más no salió por eso que porque lo quieran, porque no, la idea de jugar con pivots no le convence a Monty. ¿Pero tú le ves salida en el mercado antes de febrero a DeAndre? A ver, yo no querría. Pero no para de decirse muchas veces que si va a venir Kevin Durant y se iría a Ayton con Cameron Johnson para allá y cosas así. O sea, tampoco lo vería una locura, pero realmente, tal y como está marchando el equipo, no creo que haya grandes movimientos en Suns, o ahora les da una pájara tremenda, un bajón, o lo suyo es que reforzasen los puestos de los que estamos hablando. También está abierto el tema Server, que como sabéis el equipo está medio en venta, pero no acaba de concretarse, y eso también puede estar paralizando cualquier tipo de trade, me imagino. Es otra de las explicaciones que se ve a que no haya movimiento en los despachos. Bueno, Ángel, Daniel. Ok, sí me escucho. Ok, dos. Una pregunta, porque sí he visto los pocos partidos de Chris Paul, que es uno de mis grandes ídolos de base, ¿no? Pero viendo sus números, pues sí preocupan mucho, ¿no? Porque de 15 pasó a 9.5 puntos. Ya no hablamos tanto del triple ni de la anotación en porcentaje, porque va a la baja, ¿no? Pero curiosamente, viendo sus estadísticas, es la temporada que menos ha tenido pérdidas. Claro, ha tenido 10 partidos, pero lo único positivo que le veo.
A ver, es... Pero el la dilema baja es muy feo, ¿eh? Muy feo. Sí. Se ve la baja. O sea, y Paul ya es mayor, evidentemente, y lo que algunos, y yo me incluyo, cuando se hizo el trade, temíamos que iba a pasar es que fuese una temporada así, que gracias a Dios tuvo dos muy buenas, pues parece que le puede estar llegando, ¿no? A todo jugador, pues su carrera entra en un bache y va cuesta abajo. Ojalá no. Pero es verdad que luego, por la forma de juego de Monty, si se recupera, Paul va a pasar rápido a no descansar y a jugar 30 minutos, 35. Y luego, si llegamos al playoff, pues pasa lo de la temporada pasada, que en cuanto le forzaron un poco defensivamente Alvarado y demás, pues no resistió. Entonces, a ver qué pasa con esa lesión. Y a ver cómo sigue en la temporada. Yo no veía descabellado el que hubiese salido Paul este año y hubiese entrado otro base al equipo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué base te gusta Paul, Chris Paul? A ver, no creo que no, entramos en lo mismo. Ahora mismo Paul... Son hipótesis, ¿no? Hipótesis. O sea, yo a mí me encantaba que hubiesen traído... En el trade de Haliburton yo creo que hubiese sido un jugador perfecto, porque de hecho sí, ahora hay muchas comparativas con sus números con los inicios de Chris Paul y es similar, es un jugador que no pierde muchas bolas, roba, la asistencia es un base clásico, a mí ese tipo de jugador me encanta, también me gusta mucho, por ejemplo, Murray, que se fue por muy poco a Atlanta, yo me esperaba un movimiento de ese tipo por parte de Jones, que realmente te daba un salto de calidad en el equipo y no lo hizo. Realmente no trajo nada que mejorase al equipo, ni la temporada pasada respecto a la de ser subcampeones, y está menos. Otra cosa es que estemos funcionando por circunstancias, pero si queremos aprovechar al mejor Booker que hay y intentar hacerlo campeón, necesitamos un paso adelante. Y realmente un Chris Paul en su cuesta abajo, pues quizá no cuente en ese punto. Vamos a ver cómo recupera. Ahora que tenemos aquí uno de Atlanta y uno de San Antonio, ¿pagó poco Atlanta por Murray? Yo se lo hubiera cambiado por Chris Paul. No, por Ayton se lo hubiera cambiado. A ver, no, es que entonces no. Justo necesitamos a Murray por para Murray. Que le valen esa Ayton. No sirve eso. Y dos picks. Y dos picks. Y dos picks. Es justo. Bueno, yo creo que San Antonio se quería quitar jugadores y bueno, igual unos cuantos picks, ¿no? Sí. Sí, fue curioso porque también soltaron, por ejemplo, ves Boston, dices, tiene que dar, no tenía bases, porque que estaban ahí con Smart y tal, y de repente te aparece que este año tienen a Brogdon y a White. Bueno, son dos bases de calidad, ¿no? Y que han podido entrar en un equipo por muy poco. Y que no han tenido que prescindir de ninguna estrella. O sea, yo eso es lo que espero que haga un general manager, no que salga un caso. No, es que va a venir Kevin Durant, que también tiene sus 30 y tantos y todos los problemas que tiene, por Ayton, Cameron Johnson, 5 primeras rondas, y la gente se vuelve loca. Ese tipo de trades ahora mismo no los veo que los deba hacer un equipo como Suns, que al final tienes un núcleo joven que ha funcionado. Y lo que tienes que hacer es apuntalar el puesto de base y el puesto de 4 para el futuro. Es que Gobert ha hecho mucho daño, ¿no? Claro. Es que además lo de Durant salió después del tema Gobert. Entonces era como, venga, vamos a pedir todos aquí a lo loco. Sí, a ver quién está mira, más, ¿no? Y mira, claro, y mira el resultado de Gobert hasta ahora. ¿Estará ya arrepentido en Minnesota? ¿Tú qué crees? Que sí, ¿no? Desde luego. Y más que se va a arrepentir en el futuro. Cuando lo vean. Cuando lleguen los picks y no cojan ni uno después de haber quedado los últimos. Ahora que le ven de cerca día va todos los días, ¿no? Y dirán, madre mía lo que hemos hecho. Es que eso es una locura. O sea, por un jugador así, además, porque, bueno, que por Durán me lo puedo llegar a plantear, pero por un Gobert, no sé. Bueno, yo ya estuve viendo el partido y me gustó mucho Torrey Craig. Súper agresivo. Sí, es el Torrey Craig que se fue a Indiana y que regresó, que no debió de irse. Se fue y regresó a Campbell Jalen Smith.
Pero bueno, la verdad que está cumpliendo en ese puesto de 4 muy bien y bueno, puede jugar de 3, puede jugar de 4. Yo le veía quizá bajito para luchar con determinados por forward, pero bueno, está resultando. O sea, la verdad que es que lo piensas y dices, pues con una segunda unidad con gente como Payne, como el propio Craig, y yo incluiría en esa segunda unidad a Cameron Johnson como estaba. Si el equipo tuviese un buen 4 que viniese por la salida de Crowder y con espacio salarial también tampoco está jugando Saric, por ejemplo, que son también bastante millones inmovilizados y es Spiring. Entre Crowder y Saric estamos hablando de más, cerca o algo más de 20 millones, que te puede venir un 4 de calidad que apuntar el equipo. Otra cosa es que pues el movimiento de Jones es lento. Como una tortuga. Una de las cosas que tenía que apuntar era preguntarte por Saric. En el europeo con Croacia no le vi tan mal. ¿No le gusta a Monti? No. O sea, es que es del estilo. Monti es muy difícil que, como os digo, que confíe en hombres altos. Fijaros cómo salió Jalen Smith sin apenas jugar. El caso de Ayton. Ídolo mío. Yo defiendo Smith. Ya defiendo Smith, muy bueno Smith. Jalen Smith, muy bueno. A ver, por lo menos, yo qué sé, o sea, lo que siempre he dicho, lo que no puedes es soltar un jugador gratis que habías drafteado justo por encima de Vessel y Haliburton, que lo necesitaste en las finales cuando necesitabas un 5 y no lo sacó, y al final lo regalas. O sea, eso es, creo que es imperdonable, ¿no? Porque al final. Puedes ver ahora Warriors que dices, bueno, es que Wiseman que le han mandado a la G League o Kuminga, pero han jugado, es que Smith apenas jugó y cuando jugó fue la temporada pasada que cogió el COVID y un par de lesiones ahí de... Sí, por Navidad. De Magui y jugó muy no bien en Sanz. Muy bien. Jugó muy bien en Sanz, igual que pueda estar jugando a la Indiana. Entonces, pues son todo ese tipo de cosas que a mí no me encajan, que vamos muy bien... Pero es que podríamos ir mucho mejor y quizás estemos pasando una oportunidad que se da cada 20, 25 años y que no se vuelva a repetir en otro periodo igual. Son cosas de entrenadores, ¿no? Son cosas... O sea... Sí, o sea... pero una pregunta. Monty Williams, me acuerdo que dirigió a los Hornets de Chris Paul, ¿verdad? Está D. West, Tyson Chandler, Payaster Jack. Hay altos ahí. Bueno, es otro tipo de NBA, ¿no? Pero... Claro, es que ha cambiado. Hay altos. Entonces, Monty no va a poner la excusa de no pueden manejar a Ayton si tenía Chandler. O sea, dos tipos de perfiles diferentes, sí. Pero es parecido. Entonces. Sí, sí, es un poco inexplicable que no sé, yo le daba por un perfil clásico en el concepto de baloncesto a Monty, pero no hay manera, o sea, no entran bien en la rotación los hombres altos. No hay forma. Le gusta demasiado el small ball. Siempre el que juega está un peldañito ahí por debajo de su altura. O sea, Torrey Craig no acaba de ser 4. O sea, Cameron Johnson es un 4, pero que sufre y porque tiene otro perfil, más tirador, no tan físico como... Es claro, te enfrentas a equipos que son 4 muy físicos y es difícil o... Tienen que plantear zona, ya los cambios son complicados. Y ahora dirías, bueno, pues puedes meter a Saric, que puede ser perfectamente un 4 tirador, pero tampoco. A ver, que Saric no está bien, parece ser, pero también es un entrenador que no da mucha confianza a los jugadores cuando fallan 2-3 veces. Se vio el año pasado que trajimos a un Holiday que lo hacía bien, que nos hacía falta y de repente en playoff desapareció un jugador. Que podía haber suplido bien ahí a Chris Paul. No sé, son cosas extrañas que hace Monty, al final funciona, pero luego a la hora de la verdad, pues acaba fallando. Y por ejemplo, este año hemos perdido muchos partidos en el clutch, cuando decían que Suns tenía que tener de los mejores clutch de la liga. Y han perdido, y muchas veces por mala gestión de los tiempos muertos y demás por parte de Monty. Bueno, te quiero preguntar por Mikal Bridges. ¿Cuál es su techo? Porque sigue creciendo el chico, ¿eh? Es un jugador que me encanta y quitando Booker, quizá sea mi jugador favorito.
y está superando a Booker. Booker al final todo el mundo es de Booker, ¿no? Alguien tiene que ser de Bridges. Creo que es un jugador que no se ha perdido un partido en NBA, que nunca tiene una palabra fea, se le ve feliz y el tío es un luchador nato y progresa. Unos porcentajes de tiro tremendos, un nivel defensivo espectacular. No sé hasta qué punto puede seguir creciendo, pero desde luego para mí es un acierto y un jugador que es básico en estos Suns. Y en Filadelfia todavía nos estamos acordando, ¿eh? Zaire Smith, ¿dónde estará? Y el pick que se llevó a Boston, me parece que fue al final. Madre mía. Que además es hijo de una trabajadora de Filadelfia. Eso es que... estaba Monty en Filadelfia entonces, ¿verdad? Todavía. Pues, es posible. Algo de eso hizo. Seguro que intervino. Yo creo que debía estar en Filadelfia, sí. Yo creo que era el año, ¿no? En el que el último año de Monty. Luego ya se fue a Nets y tal. No, por ahí andaba, no sé, vamos. Sí. Pero... Y un jugador que me está llamando mucho la atención es lo de Samet. ¿Por qué cada vez juega menos? A ver, es que si abrimos otra vez la hucha de cosas inexplicables, es lo de Bridges, por lo menos lo renovaron, pero el año pasado no se renovó en el contrato que había que hacerle definitivo a Ayton, como sabéis, no se le quiso dar su tope. Este año no se lo han querido dar a Cameron Johnson, o sea que estamos con el mismo caso de agente libre restringido con Cameron Johnson. De repente te aparece Samet, que ni había jugado en Suns, que no había destacado en nada, nadie lo quería especialmente, y le sueltan ahí un contrato espectacular, que es una carga para el equipo porque es que no aporta nada. O sea, vamos, yo creo que tiene una media de un rebote y una asistencia, y de vez en cuando te mete un par de triples, las menos, ¿no? O se lesiona constantemente. O sea, por eso que son cosas totalmente inexplicables. O sea, yo el que saliese Jalen Smith y te quedes a Samet y que se defienda, no, es que claro, Jalen Smith tenía que cobrar X. Joder, pero si es que le está dando 10 kilos a Samet, ya llegamos 2 años. Y 2 que le quedan, que creo que alguno es opción del equipo y espero que salga, pero inexplicable. Totalmente inexplicable. Lee, que ha venido por 2 millones o, bueno, hace infinitamente mejor que lo pueda hacer él, y le ha comido la tostada, vamos. Es que aunque quiera ya, Monty lo va a tener que poner. También Lee es que es muy peleón, ¿no? Claro, es que si al final dices, joder, es que Samet, bueno, es que pelea, ¿no? Es que te mete 5 triples cada día, bueno, es que nada, ni una cosa ni otra, entonces no tiene sentido un jugador así, a ese precio. Bueno, una preguntita, ¿crees tú que esta es a lo mejor la última temporada que puede los Suns realmente aspirar al título? A ver, ¿que ya ha tocado el techo? El proyecto. Yo, como os digo, creo que hemos desaprovechado estos 2 años, porque después de quedar finalista había que haber puesto toda la carne en el asador y haber reforzado el equipo para ir a por todas. No creo que haya tocado techo, porque si os fijáis y si se mantiene el núcleo de Bridges, Booker y Ayton, incluso si se consigue renovar a Cameron Johnson, es un equipo muy joven. Si se refuerza bien, desde luego que puede aspirar a más. Es verdad que el resto de equipos pues están reforzando mucho también, y hay equipos jóvenes que están pegando muy duro por detrás. Pero dudo mucho que con Jones y Monty en el equipo, y si no se resuelve el tema Sarver, la cosa vaya a progresar mucho más allá de aquí. Otra cosa es que de repente Sarver venda al equipo, te lo compre el Bezos o tal y inyecte un montón de dinero y se traiga algún agente libre o algo así que apuntale perfectamente el equipo. Pero bueno, no lo veo descabellado, pues en un caso como cuando Milwaukee ganó después de unos años con Anteto, pero estamos con pinzas ahora mismo. O sea, que haría falta algo así. Lo primero de todo, vender el equipo definitivamente y que se solucione el tema Salve. Antes también has hablado de Cameron Johnson, que lo tengo por aquí apuntado, que le hicieron una oferta de 4 años por 66 millones. Sí, 66, eso es. Y la rechazó.
¿Tú le renovarías por el máximo? Es que no sé cuál es el máximo que puede recibir Cameron Johnson. No recuerdo cuál era su máximo, pero bueno, variaba en eso muy poquito, 2-3 millones. A ver, me parecía caro, pero cuando tú tienes un jugador, es el ejemplo que ponía un poco con Samet, cuando es un jugador que es joven, más o menos, aunque no sea de los más jóvenes, ¿no? Cameron, pues ya vino mayor, que te ha funcionado, que hace piña con el equipo, ¿para qué te vas a arriesgar a no renovarlo y a traer otro a lo mejor gastando el mismo dinero que no sabes si va a funcionar? Yo lo hubiese renovado, desde luego. Oye, tienes tu núcleo y vas con él. Si el año que viene ya no vas a tener a Crowder, no vas a tener a Saric, con un poco de suerte te quitas a Samet, va a bajar el contrato de Chris Paul seguramente porque hay una opción por ahí que le reduciría bastante el salario. Yo lo hubiese renovado. El ratearle aquí como le hicieron a Ayton los 3 millones, lo único que te va a generar pues es un mal ambiente y que encima, ahora que se ha lesionado, por lo menos han sido dos. Imaginaos que se hubiese lesionado para toda la temporada, pues tampoco es justo, ¿no? Con el jugador. A mí ese tipo de cosas no me gustan. Que es muy de Jones también, el que luego se ponga la medalla de es que he conseguido este contrato que le hemos quitado un año a Ayton del super máximo ese y ahora solo son 4. No sé, cuando un jugador te ha cumplido y lo ha dado todo, yo creo que había que haberlo renovado. Son gestos feos, ¿no? Por lo que estás hablando, sí. que además después eso se va pues diciendo, contagiando con el resto de jugadores. Yo creo que eso mina, o sea, al final es como una empresa, ¿no? Y aunque sean barbaridades de dinero, seguramente, como nos puede pasar a cualquiera en nuestro trabajo, ¿no? Imagínate que te llega el Samet de turno, que vamos a decir, es el enchufado y cobra lo que más que tú y no hace nada y tú te estás dejando la piel y no te dan lo que tienes que ganar, pues le dirás al otro, oye, que le habían hecho lo mismo el año pasado, tío, ¿qué pasa con estos? O sea, no, yo me pongo en su piel y diría, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, a este se lo dan sin hacer nada, nosotros sí, que hemos sido finalistas, nos están aquí rapiñando hasta el último dólar. No sé, me imagino que esa sensación la que tendrán. Sí, pero no solo dentro del equipo, sino ya también fuera de otras franquicias, ¿no? Otros jugadores que ya saben cómo funciona, ¿no? La gerencia de los Suns y... Efectivamente. Y ya no quieran ir al equipo, ¿no? Por... Efectivamente, así es. Así es, que dirá, es que voy a ir ahí y me van a estar ahí apretando los tornillos. Sí, es que no solo tengo que luchar por un puesto en la cancha, sino que también tengo que luchar con la gerencia, ¿no? Porque me dé lo mío, ¿no? Lo que me pertenece en el contrato, ¿no? Eso es. Sí, porque no es algo habitual. Hay pocos equipos que... O sea, que haya pasado algo como lo que estamos contando de Ayton, de Cameron Johnson, jugadores válidos, porque si es un rookie que no vale, pues no le das el máximo, pues oye, hay muchos. Pero que un tío válido no se lo den, pasa poquísimo. O sea, es que se lo dan a casi todos. Por mucho que sean un pick 1, un pick 12, no sé. ¿Tenéis alguna pregunta más? Daniel. Yo preguntarle... Sí. Preguntarle hasta dónde piensa que van a llegar. Pues sinceramente... Para regular y luego posible playoff. Quiero pensar que entraremos en playoffs. Si me hubieses hecho la pregunta a principio, pues quizá te hubiese dicho que no. Estaríamos ahí al límite de entrar en play-in. Pero bueno, creo que está la cosa entre play-in y play-off. Y si no hay un cambio, un giro brutal, pues no creo que pasemos de como el año pasado, de segunda ronda o algo así, ¿no? Debe haber cambios. O sea, si hay refuerzos, creo que aspiraremos a más. Pero si no, no soy yo el más optimista del mundo, pero también me gusta ser realista y va a ser difícil. Optimista no eres, desde luego. No, por eso. Pero piensa el equipo. O sea, que es que ahora mismo estamos con un quinteto que están Payne y Craig. Y con Ayton como que no le deja jugar por... O sea, es que Booker se ha echado y Bridges se han echado el equipo a las espaldas. Pero son circunstancias un poco de, yo qué sé, es como Filadelfia. Yo los veo, pienso que vamos a llegar muy lejos, pero claro, ahora está sin Maxi, sin Embiid, sin Harden, sin Tobias, pues claro. Claro, pero va a perder partidos, es normal. Pero eso, viendo la clasificación, que ves tan abajo a gente como... Es que si lo ves, ves a Warriors ahí en el 11. No sé, Mavericks el noveno, Pelicans el octavo.
hay mucho equipo, o sea, pero bueno, yo creo que entraremos, o sea, creo que entraremos, me aventuraría a decir entre el cuarto y el sexto en playoff, y bueno, depende de que nos toque y si sabe jugarlo luego Monty, que no ocurra como el año pasado, que te encuentras un Dallas que no tiene pivots y en vez de tú jugar a atacar por el pivot, pues te empeñas en hacer otras cosas y en mantenerte, o sea, en que tu playbook sea rígido a más no poder. Bueno, el año pasado yo creo que pagaron lo de conseguir muchas victorias en temporada regular. Sí, el cansancio. Llegaron a desfondados al final. Pero es que está ocurriendo igual. Está ocurriendo igual, o sea, tú ves que ya empiezan a rotar jugadores del resto de equipos y aquí o hay una lesión o nadie rota. Booker y Bridges están jugando todos minutos habidos y por haber ahora mismo. Entonces ellos son jóvenes, pero claro, si Paul estuviese lo jugaría igual porque los ha estado jugando. O sea, Payne estaba desaparecido cuando estaba Paul, ¿no? Entonces, bueno, no es muy amigo de las rotaciones tampoco Monty. Ay, si yo te contara cosas de Filadelfia. igual. Madre si mía. Te contara. Bueno, Daniel, ¿qué querías preguntar? Mira, mi pregunta ya muy básica. Estaba buscando en la G League, sigo la G League, y veo que no tiene filial, los Suns. Oficialmente no, lo vendieron hace, yo creo que ya 3 años, por lo menos. Y me quedo pensando, la única opción que tienen, digo que soy de México, es agarrar jugadores de México, del equipo de capitán, porque capitanes da para quien sea, ¿no? Porque no tiene filial los Suns. No está promocionando, pero es dato, ¿eh? Es dato. Pues nada, oye, nunca está de más. Que venga ahí otro Horacio, llamas ahí. Ah, no, Horacio no. No soy fan de Horacio. No, pero te no es que Crawford, muchos ¿no? hablan de Horacio como, sin ofender a ningún jugador, pero jugó 2 temporadas, 28 partidos, una media de 8 minutos. Entonces, no, prefiero más Nájera o a John, pero Horacio es muy bueno. En fin. Te digo porque jugó en Suns, vamos. Sí, jugó en Suns, sí, por eso. Eso sí. No, es que me da curiosidad porque pues ahorita hay mucho lesionado pues en Suns, Sixers, entonces muchas veces se ocupan de los G League, pero al no tener G League, pues tienes un... Eso fue otro de los grandes errores, ¿no? En mi opinión, la venta de ese equipo, y más cuando se ve que luego hay muchos jugadores G League que funcionan muy bien. O sea, no sé, se me ocurre ahora Strus en Miami, que sale de ahí, o sea, cosas así. Que el propio Van Vliet en su día. O sea, es que al final es algo que no es un gasto muy grande y te reporta bastante beneficio en casos como ahora que tienes lesionados y podrías promocionar a cualquier jugador. Incluso cuando lo tenías antes funcionaba muy bien. Pero Sarver es el amigo del bolsillo cerrado y ahora que encima va a vender la franquicia, pues dudo mucho que lo mueva mucho. Vamos, yo creo que es fundamental tener un equipo para el desarrollo de jugadores. Sí. Estos pides de segunda ronda o jugadores que coges que no entran en draft y todo esto. Yo creo que es fundamental tener el equipo allí. Una cantera, es tu cantera. Claro, al final, es tu cantera, sí. Es una cantera. Porque muchas veces coges jugadores de 19 años, están muy verdes y necesitan mucho entrenamiento, jugar partidos, tal. Bueno. Eso es. Bueno, si no que gastas las perras, pues es lo que hay. No queda otra. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. ¿No? Por mi parte no. No sé, Alberto, ¿quieres decirnos algo más? Daros las gracias una vez más ahí por este ratito ahí hablando de nuestros Suns. Nada, gracias a ti. Y podéis seguir a Alberto en Tiempo de Suns en Twitter. Eso es. Pues nada, pues muchas gracias. Nada, chicos, gracias a vosotros aquí. Y hasta la próxima. Lo mismo la próxima, estamos hablando ya de que estamos en playoff ahí o hemos sido campeones. Cuando queráis, aquí estoy. Entre los tres primeros, gente para regular, ahí. Te digo yo. Sí. Venga, gracias Alberto. Venga, Alberto, venga gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao. Chao, chao. Pues nada, te hemos dado un repaso a los Suns. O sea, que no, a mí lo que me llama la atención es que no íbamos muy desencaminados con estas predicciones de principio de temporada. No. Y nosotros lo poníamos quinto, ¿no?
déjate Yo valido. creo que lo puse más arriba, pero No, es quinto, es nuestro quinto, es Sí, tú lo pusiste. 49-33. Tú, yo creo que lo pusiste. Sí, Ángel, fuiste el que lo pusiste más victorias, 55. Lo que pasa es que la ¿Y media sale 49 con los en qué 4. puesto le puse yo? Uf, a ver. ¿Segundo o Terce tercero? tercero. No, 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 segundo, perdón, segundo. no, de Ángel sería segundo. Puso Segundo. primero Clippers, Sí. Clippers. anotando el Primero Clippers Suns, es por eso no Memphis. quitamos esas diapos. No, eso que queda ahí y la Oye, diapositiva de la es la vergüenza. validación de toda la temporada. Yo solo os digo una cosa. Los Clippers están a un partido y medio del primer puesto y los Suns están segundos. O sea, lo tengo ahí, ahí. Ya, ahí sí, eso no lo niego. Bueno, claro. Utah No, se va a caer en algún momento. es que tú ves los, bueno, es que los 9 primeros, es que están en 2 victorias, ¿no? 2 victorias y media. Bueno, los Hasta Clippers son Dallas. se... Mira, si incluyes Dallas, los 9 primeros en 2 Si victorias. quieres, Por eso. pon la clasificación, o sea, así más rodeamos paso, porque no hay tanta batalla. A ver, ¿pero cuál? Sí, ¿La bueno. nuestra o...? Sí, No, no, pon la de estas, la de la NBA. la de la NBA. ¿La estáis buscando vosotros o...? Está puesta la diapositiva, la No, otra. está en la diapo. Sí. Ah, que no baja tan abajo, ¿eh? La número 6. Mira, A ver. Ay, ya está. El de la conferencia, vale. Espera que... Han salido ya también los jugadores de la semana. A ver, espérate, que lo Lo tenía puedes ir por aquí. diciendo por mientras porque no los agregamos, pero podemos ir diciendo. A ver, que antes lo tenía por aquí y se me ha ido. A ver, y es Haliburton por el este. Hablando de Haliburton, que la estaba hablando Alberto con nosotros de Haliburton. 3-0 Pacers esta semana, con 21 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes. Y una alegría para Shaqtown, que ha sido de Aaron Fox, el Player of the Week del oeste. 25 puntos, 8 asistencias, casi 4 rebotes, 3-0 también en la semana. Sigo sin entender por qué se desprendió de Haliburton Sacramento. Pero ya tiene dos MVP de la semana, ¿eh? Haliburton, Aaron Fox. Se podía haber pasado un día a Sac a hablar de Sacramento, ¿no? Que está ahora que están de moda. A ver si le convencemos. Bueno, una vez que estoy hablando con él es que está un poquito liado. No sé si ahora estará más libre. Pero vamos a volver a intentar. Venga. Pues nada, ahí tenéis la clasificación. Ahí tenemos la clasificación. La voy a dar paso rápido, así no para que nos escuchen los de iVoox. Clasificación de la conferencia oeste, 20 de noviembre. Apenas unos 18 juegos, otros 15, otros 14. Así un poco desnivelada la NBA. Primero el Utah Jazz. Jerseys feos, pero en primeros. Eso no lo niego. 12-6. Segundo los Suns. Ya hablamos con tiempo de Suns. 16. Empatados, aunque va en tercero y en cuarto Portland. Y los Nuggets, quinto sorpresivamente subió del Tempestad los Kings, Sí, pero sexto después de la lesión de perdona, Morán. perdona, Dani. Kings con 6 victorias consecutivas, 8-2 en los Ah, últimos 10. seis victorias, tenían tres, subieron, top, top. Después los Memphis que se le están cayendo a pedazos las lesiones, desgraciadamente, 17. Los Clippers que no gusta cómo juegan, pero doy gracias que ya volvió Kawhi Leonard. 17. Pelicans, que me estoy preocupado, están bajando mucho. 9-7. Mavericks, que pues desgraciadamente vimos al Facu, pero perdieron. Pero vimos al Facu. 8-8, Minnesota, estoy sorprendido. Ahí Tres va. victorias consecutivas. 3 victorias. Y que con Gobert. Y con Gobert. Warriors agarrando ritmo. Thunder 8-9. Thunder 7-9. Lakers, aunque usted no lo crea, de Ripley, como dice dicho, 3-0. ¡Wow! ¡Claro! Contra Nets, Pistons y Spurs. Aclarando el tema. Spurs haciendo lo mejor. 6-12. Ya empezamos a tanquear. Y el super tanking al momento, los Rockets. ¡Ey! No los van a quitar. Ya los Rockets se dan por vencidos. Bueno, los Spurs, Esto es el este.
En los Spurs ha perdido 5 partidos. 1-9 llevan en los últimos 10. Ah, no hay problema. El chiste es el Víctor o el Scott Henderson. Para mí no hay problema. No hay problema. Estamos bien. Ok. Del este, Celtics 13-3. Muy bien. Milwaukee 11-4. No jugó casi Giannis. Los Hawks, mis respetos, partidazo contra los Raptors. Me gustó mucho ese partido a tiempo extra. Muy bonito. El final del partido muy bueno. Muy bonito. Qué jugada sin votar. Uf, uf, qué bonito. Ok, los Caps, más o menos. Pacers, subidón. Mi respeto. Después Wizard, que ni yo me lo creo, 17. Ahí van, ahí van. Raptors bajando. Sixers, pues desgraciadamente tiene muchas lesiones, pero va en 500, 8-8. Los Nets juegan mejor sin Irving. Gracias a Dios, se puede decir. Y los Knicks, pues son los Knicks, ¿no? 8-9. Miami, 7-10. Bulls. Ay, los Bulls, 6-10. Y de ahí para abajo, pues desgraciadamente son puros del pick draft. Después de 5-12, Orlando. 4-14. Desgraciadamente se lesionó Ball y feo por tratar de frenar con un aficionado. Feo se lesionó. Y los Pistons, que pues ya ni modo, 3-15, ¿no? Allá. Sí, se lesionó Cunningham. Sí. Y Cunningham, sí. Porque si hubiera jugado Cunningham, el partido contra Lakers no hubo que ganen los Pistons, ¿eh? No dudes. Vio el partido y no dudes. Es que han perdido pero muchos bueno. partidos porque no está él. Es que muy bueno. Sí, desgraciadamente. Sí. Y los Lakers mejor sin LeBron, ¿eh? Mucho mejor. Davis jugando tipo Davis, ¿eh? Sí. Muy bien. Muy bien. O sea, no, pues no está aquí Chris hoy, pero creo que llevan sin LeBron 3-1. No juega los últimos 4. A ver si el problema es LeBron. Sí, puede ser que sea LeBron, porque yo creo que ya lo dijo Chris el otro día, que es que juegan andando con LeBron, ¿no? Y a lo mejor si LeBron juega un poquito más. Hombre, también mucho las jugadas, ¿eh? También han recuperado en redes ya a Thomas Bryant, creo que ha sido esta semana o la semana pasada, ¿no? Sí, Thomas ya estuvo jugando el partido contra Pistons. Muy bien, muy bien, Tomás. Creo que no son dos jugadores de más de 10 puntos, o sea que les puede ayudar bastante a estos Lakers. Tomás Bryant, además, yo pienso que tenía que ser 5 titular, ¿no? Cuando justo con David de 4. Pero bueno, tampoco son dos jugadores que marcan la una franquicia. No marca la diferencia, pero sí te da profundidad de banquillo también, ¿no? O sea, que yo creo que los Lakers es que no tenían nada a que agarrarse fuera de Davis y LeBron, ¿no? Está claro. O sea, si estás tan justito de calidad, cualquier cosita que te falte, pues es un mundo. Claro. Eso es. Bueno, pues nada, ¿y no quieres hablar de tus sises, Ángel? ¿De cómo están? Historia de Filadelfia. Voy a hacer la sección. Pues ya se ha lesionado también en Pit, ¿no? Que he leído que tiene un esguince, ¿no? Ya se ha lesionado todo el mundo. Aquí, mancha, esto es una ruina. Ya nos están llamando, a los tres. Yo siempre os he dicho, en Filadelfia es como el Atleti de fútbol. Es el pupa de la NBA. Entonces, se lesiona Harden, ahora ya es que estaban empezando, bueno, o sea, a ajustar un poquito el equipo sin Harden. Están jugando bastante bien. Y bueno, esta última semana tuvieron el partido de Utah con los 50 y no sé cuántos de Embiid. Luego jugó un partidazo muy bueno, no sé si lo visteis, el de Filadelfia Bucks. Partidazo. Yo lo que vi fue el final, ¿no? Eso. Lo de la escalera. La tangana de la escalera, sí. Bueno, es que hay varias versiones, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de quién lo leas, dice una cosa u otra, sí. Yo sí. lo que sí dicen todas las versiones es que Harrer fue a por Anteto. Eso lo dicen todas las versiones que yo he leído. He leído dos o tres versiones y en todas las versiones pone que fue Harrer el que se encaró primero con Anteto. Sí, fue, le quitó el balón, luego el otro fue a por otro dos balones pasando de él, luego le pusieron las escaleras, yo qué sé. Yo creo que al final en este tipo de cosas, cuando pasan estas cosas, que todos tienen su parte de culpa, ¿no? Lo de Harrer está claro, este chico tiene la cabeza como la tiene, ¿no? Yo a veces ha en los partidos. Los problemas, ¿eh? Yo a veces le pienso en los partidos. ¿Qué estará pasando por su cabeza en estos momentos? y bueno, pues yo qué sé. Al final, pues la montaron.
Sí que también es verdad que después del partido de los Bucks, a las 24 horas había otro partido en Filadelfia. Tienen que desmontar toda la pista, tunearla con lo de la ciudad de amor fraterno, bueno, y porque tocaba ver la cancha es bonita, esa. Bueno. Y bueno, pues tenían que estar trabajando ahí a saco, ¿no? Para desmontar toda la pista y montarla, el otro ahí tirando tiritos libres, vete a la mierda. Digo. Es que al final, cuando no es uno, es otro, tío. Es que... Los otros aquí desmontando todo y el otro tirando tiro libre. Es que también le vale, macho. Es que esta gente. Ay, en fin. Pero bueno, yo es la primera vez que veo ante tú que pierdo un poco los papeles, ¿eh? Así como, ¿no? Sí. O sea que. Y bueno, que el partido Philadelphia Bucks, pues todos sabemos que en temporada regular todos los equipos no dan el máximo, salvo determinados enfrentamientos, esto es uno de ellos, ¿no? Que te sepa medir y tal. Y bueno, al final ganó Philadelphia, pero el primer cuarto de los Bucks se nos pasaron por encima, ¿eh? Que no teníamos manera de pararlos. Luego ya poco a poco, pues en la Filadelfia remontó el partido. Y bueno, ese partido ya estaba, no estaba tampoco todavía Harris. Y luego ya al día siguiente tenías un back-to-back contra Minnesota. Bueno, recordar que en el partido contra los Bucks se lesionó también Maxi, que solo jugaba como más o menos el primer tiempo, jugó 20 minutos o metió 24 puntos. Y ya contra Minnesota, pues en B se le notaba cansado, al equipo en general, ¿no? Pero sobre todo en B. Los típicos partidos estos de back to back que sufren los jugadores, sobre todo los jugadores grandes, pesados, los notan más. Y a punto estuvimos hasta de ganar, pero vamos, la verdad es que jugó fatal Filadelfia contra Minnesota. Y ya, pues claro, sin Maxi, sin Harden, sin Tobias, sin Format. Ahora ya, porque también se torció el tobillo. En una caída le pillaron el pie y se retorció un poco la articulación y tal a Embiid. Pues bueno, pues el partido contra Brooklyn, pues va a ser. Pues no sé quién va a jugar. No, ¿no ves preocupante los últimos partidos de PJ Tucker? ¿Cero puntos en los tres últimos? Yo, fíjate, el tema de. Sí, con muchos minutos, sí. Yo a PJ Tucker pienso medirle después de los playoffs. Yo sí, creo que bueno, es un tío que la. Pero la primera vez que llegar a playoffs, No queda por No, pero yo sobre todo lo digo porque ahora que Atlanta, que Philadelphia tiene tantas bajas, no tenía que dar, aunque sea un pasito adelante y tomar un poquito más de responsabilidad. Yo creo que al final es un jugador de rol, ¿no? Que él está para defender. Y si le llega el baloncito a la esquina y tal, pues tirar. Y entra al rebote de ataque desde la esquina. Y ya está. Pero, pues, no. Es que no, yo no espero de ataque que me meta ni 10 puntos por partido, ¿sabes? No, es que para media 4 tampoco abusemos. Al final has traído un hijo de tal muy duro para pegarse con el que haga falta. Sí, no hay problema. Y ya está. Y yo creo que para medirle hay que esperar playoffs. Para lo bueno o para lo malo. Yo ahora le veo y digo, joder, vaya 10 millones desperdiciados, ¿no? Pero creo que hay que esperar para medirle a él. Sí que es cierto, por ejemplo, Milton, pues contra Minnesota metió 27 puntos. Pues es lo que digo siempre, es que al final si no sacas a los jugadores, pues no juegan. Claro, es que Milton no vale, pero porque Milton no vale, pero si todos los años saliendo del banquillo te mete muchos puntos, o sea, no sé, cosas de Doc. Oye, los pocos minutos de Paul Reed, últimos juegos bien, no en puntos, pero bien. Pero, a ver, es un chico con mucha intensidad que, pues, para mí es un jugador, hoy en día por lo menos, no sé si evolucionará en algún momento, pues eso, pues, le sacar 10, 15 minutos en la segunda unidad para pegarse con todo el mundo. Es muy súper intenso, te rebotea, te tapona, te defiende, pues, bueno, pues eso, para meter un plus defensivo. Oye, el que me preocupa mucho ya checando, no estadísticas, sino juego, nivel,
El Taibul, Dios, 1.3 de media. No, bueno, no, no. Por ejemplo, el punto 176 de triple, punto 176. Me he abierto la estadística. El partido de Minnesota, que ya te falta, tienes como 5 bajas. Jugó 5 minutos. 5 minutos, no. Y los 5 minutos. Te quejas de que no tira, de que no abre el campo, no sé qué, y en esos 5 minutos le sacas con Paul Reed y o Harrell, que tampoco tiran. Entonces, tío, ¿quién es la culpa del chico? No tiene nada de juego. Ya sabemos de quién, ya debería estar corrido, como el de los Knicks, también. Todos los equipos tienen algún jugador que no tira de 3, todos. Pues no le saques con otros que tampoco tiran en 3, sácale con 4 tiradores. Si es que este es un defensor élite, no sé, bueno, no dejes este hombre me pone de los nervios. Bueno. Estoy buscando en Sixer quién son los entrenadores asistentes, porque quiero ver pues tiene, vale más el cambio. Para mí, sí, vamos, no tengo ninguna duda. Que yo me quedaba con alguno de los asistentes. Oye, Kevin Johnson es entrenador. Bueno, aquí lo pone como show coach de staff. Tiene a Kevin Johnson. A ver, Kevin Johnson, el de los Suns, el de los sí. Aquí, bueno, aquí me sale en NBA Reference. No sé si sea. Pero fíjate, todavía tienen a Sam Cassell. ¿Sam Cassell? Sí. Bueno, pero a mí me gusta mucho como Sam Cassell. O sea. Tienen al Lambor, este que estuvo en Indiana, que es el entrenador de defensa. Y a mí me encanta ese hombre. De hecho, creo que cuando, bueno, no, miento, iba a decir que era el segundo tal. Creo que el segundo era el David Gorger, este, que estuvo en Memphis. Y a mí los dos me parecen dos buenos entrenadores, ¿eh? Mejor que Doc Rivers. A mí no me importaría que pusieran cualquiera de los dos y le quitaran. Es que el problema que le hemos quedado, que ahorita hablábamos con tiempo de Suns, es la sobreexplotación de minutos. Sobreexplotación de minutos. Es lo lógico. Y encima, es decir, jo, se lesiona, se pierde un mes de competición, vamos, le va a venir el jugador genial para los playoffs. Pero el récord, quién sabe, es el problema. No, ya, pero... Sí. Bueno, entonces podemos decir que los tres entrenadores que están en la silla que probablemente puedan correr, aparte de Nash, que ya se vio, es el de los Knicks, Sixers y Bulls. Los tres, para mí, sí, los top tres. Billy Donovan no está haciendo nada positivo, ¿no? A ver, este año están por debajo de lo esperado, el año pasado estuvieron por encima de lo esperado. A mí, al final, por roster, pues yo creo que es un equipo para que esté peleando séptimo, octavo, por ahí. ¿Bus? El año pasado tuvieron un poco suerte con el calendario, el COVID y esas cosas, y subieron de Rosa, más, ¿no?, arriba. Y bueno, de Rosa, y hizo la temporada de palmar. Pero este año te quitas a Alonzo Ball y de Rozan... jugando en plan de Rozan a su nivel más o menos y tal, y bueno, pues a lo mejor seguro que han tenido mala suerte en algún partido, está muy abajo, ya, tampoco es normal que estén tan abajo, pero bueno, ya irán subiendo. Bueno, o sea, son pinta de que si quieren subir tendrán que moverse, ¿no? Les habla mucho de Vucevic, ¿no? De Vucevic, que es tal que va contrato este año. Ya, ¿y dónde le mueves? Es el problema. ¿Quién va a querer ver ahora 20 y tantos millones? ¿Un contende? ¿Para qué quieren a Buche y un contende? Es que yo creo que para mí el error de Chicago fue contratarle, ¿no? Que tampoco es un pivot élite, precisamente. Es buen pivot, pero no es élite. Te garantiza puntos, pero no es élite. Claro, entonces yo creo que la solución de Chicago es intentar renovarle. Ya que ha dado algo por él, pues bueno, intentar renovarle si puedes un poquito a la baja. Tampoco creo que haya muchos equipos interesados en él por, no sé cuánto estará ganando exactamente, pero sobre 25, ¿no? Creo que era, ¿no?
Estábamos encima de los 20, no sé, no me acuerdo exactamente. Mira, un equipo que le puede interesar pivot porque lo veo medio flaco son los Knicks. Bueno, tiene a Jericho Sims, ¿no? Pero el interior de los Knicks es feo, feo. Bueno, aunque Vucevic no defiende mucho. No defiende nada. No, oh, por eso. Ya sé que no defiende nada. 22 millones. 22 millones, sí. Estaba en 24 22. La temporada pasada, sí. Mucho, mucho. Entonces, para mí no es, es un pivo que no debería cobrar más de como mucho 15 millones. 12, 15. Ah, vale. Hombre, a ver, al final es un pivo que te meta puntos y sobre todo que te tire 3, pues tiene cierto valor en la liga, aunque no defienda. Pero, joder, 22 es que son mucho. La maldición de Drummond, ¿no? Sí, dilo, Daniel. Sí, Daniel, dilo. Sí, no, porque Drummond, bueno, excepto en los Pistons, pasaron a playoffs, pero los demás equipos mínimo pasan a playoffs. Claro, están equipos top, ¿no? Pero... Ay. Bueno, ¿queréis que hagamos un póster de estos? Ahora que también se rumorea que a lo mejor sale, ¿no? De San Antonio. Potel. Potel. Decían que de Celtic. Potel vendría muy bien. Fíjate, Potel que encajaría muy bien si no estuviera Doc Rivers en los Sixers. Potel es bueno. Claro, no es super banca. Bien. No, pero no mal pivot, ¿eh? Por eso, Sixers. Good. Hoy vamos a jugar al Potel, 21 de noviembre. Ya no se llama la sección Jacobo porque ya nos falló. Sigue llamándose Potter. Vamos a hacer un Jacobo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un Jacobo. A ver, ¿quién se viene arriba? Sí. La primera. A ver, ¿quiénes fueron los de la semana? Fox y Halliburton. No creo. La semana pasada fue difícil, ¿eh? No fue tan fácil. Ponemos a Fox. Venga. Venga, va. Pon a Fox, sí, pon a Fox. Mira, es del oeste. Ah, tiene, ok, es del oeste y tiene 24 años. Y su número es inferior a 5, ¿eh? A 5, sí, sí. Es alto, es un poquito alto. Es más alto, sí, que Fox. Bueno, es que Fox también es muy bajito, ¿no? Buenas a Cejejo. Buenas. Sí, Cejejo, okay. Hola. Ok, es del oeste. Ah, pero es joven el problema. Te iba a decir Paul, pero Paul es ya está mayorcito. Son 24 años. Cameron Johnson no es del Pacífico, ¿no? Me voy a poner a Cameron Johnson. No, pero es el Sacramento y Phoenix son de lo mismo. Phoenix está también en Pacífico, sí. Sí, Phoenix, Warriors, Lakers, Clipper. Topalo, pero. No. Está bien. No gastamos no, yo te, esto. Yo te decía decís, por el no, número, ¿eh? Ok, vale. No, si yo era porque como era del Pacífico, ¿sabes? Los del chat también pueden concursar siempre y cuando no lo hayan hecho. Eso lo hicieron, no vale. ¿Qué edad tiene Russell, el de los Minnesota? Es más de, ya está viejito, ¿eh? Tiene 24. Sí, no, ya tiene una edad, yo creo, ya. Ah, sí, es que por el número me estoy pasando, ¿eh? La conferencia. Sí, porque claro, pero... Russell utiliza el cero, ¿no? Sí, usa el cero. Y el de Denver, el alero Porter. Ah, oye, pon a Edwards, ¿puede ser Edwards? Ah, bueno, para Mortar. Ah, medio. Ah, muy bien, Ángel, muy bien. Has hecho un semi-Jacobo, ¿eh? Un medio Jacobo. Casualidad, porque a estas alturas con estas pistas... Es complicado, Muy complicado. Pero por la edad, sí. A ver, yo he ido más que nada, pues como tenía que ser más alto, no era base, y de otra división, digo, pues voy a ponerla a este. No pensaba que era él, sinceramente. ¿Sí bueno, sabías que usaba el número, el 1? ¿Sí sabías que usaba el 1 o no? Tenía duda. No, pero bueno, era menor de 5. Ah, sí, pues esa era mi pregunta, porque está un poco complicado. No, yo los números, la verdad es que me sé muy poquito. No soy de lo de los números. No, bueno. Se sabe dejar de que es el 1, ¿no?
Es verdad. Ahora sí. Sí, porque el 3 está retirado, si no sabe el 3. Bueno, repasamos brevemente las noticias y ya después Dani hace su sección de... Venga. De, no sé, ¿qué ha puesto Dani? Las camisetas. Varias no, de... cosas pusimos, varias. Vale, venga, pues venga, voy rápido con las noticias. Venga, a ver. Dale. Muy rápido con las noticias. He puesto aquí que Ben Simmons parece que ha recuperado mejor versión en los dos últimos partidos. Bueno, el último partido va a poner solo 22 puntos, muy 8, bueno, 8 rebotes, 5 asistencias contra Grizzlies. Y el anterior 15, 13-7. ¿Puedo hablar? Claro, el defensor número uno. Será desde el punto de vista del ataque, porque en defensa defendía al Tarugo Adams, que le metió 15 puntos con un 7 de 10 de tiro de campo. 15 puntos, no vi el juego, le metió 15. No, yo no lo vi tampoco. 15 puntos a Adams, sí. Ah, entonces los 22 para mí no cuenta, ¿eh? Sí, no, es que sacaron a Simmons de pivot, eso sí que lo he leído. No sé dónde lo he leído, que Simmons jugó de pivot, jugó de 5. Con lo cual ya hay que desmentir eso de que Simmons puede defender en las 5 posiciones. No fue capaz de parar a un tarugo como Adams. Bueno. No veas cómo se movía Adams ahí debajo, en el poste bajo. Le volvía loco. Yo siempre lo que te digo. ¿Pasea Jaquín? Sí, sí. Impresionante. Pero, Ángel, yo siempre te digo que Adams es el mejor tarugo de la NBA. Pero es que. Bueno, no en la clasificación que hay, sí, ¿eh? Lo que le hizo a Simmons. Como era el primer cuarto, es suficiente. Entonces, a mí cuando he leído esto, el mejor Simmons, digo, bueno, no será en defensa, porque, hostia. Oye, ¿y quién defendía a Simmons? Te pregunto porque no vi el juego directamente. Vi otro. Adán también. Lo que pasa es que había veces que le pillaba en transición a Adams, total, por la velocidad. Ah, no, luego, pues pasa como luego, Ferrari. Pues. Claro, luego Adams pues se quedaba bajo el aro y dejaba a Simmons solo. Y claro, Simmons no tiraba. Lo de siempre, no toda la vida, vamos. Fue curioso, ¿no? Fue entretenido verlo. Pero a mí más que Simo me sorprendió a Dan con sus movimientos. Bueno, vamos a ver. Ya es mentido, gente, que la mejor versión de Ben Simmons fue fraude. Adam fue mejor. Punto final. Hombre, pero también hay que decir que, por ejemplo, si yo los dos partidos que he visto este año de Brooklyn, es que Simmons no era ni la sombra, ni en ataque, ni en defensa, ¿eh? Ah, no, pero claro, de llegar solo y fallar como 10, pues sí, a 22 es una gran diferencia. Claro, es Adams, claro, ¿no? Claro. Pero si Adams te anota casi 20, pues... ¿Me entiendes? Hombre, pero si, no tú, anotas, si tú anotas 22 y Adams te anota 15, estás en un más 7, igualmente. Contra Adams, aclarando. Contra Adams. Aclarando el punto. Sí, pero Adán, ¿qué meterá por partido? Si esos 7 puntos, ¿no? Pues la verdad, te digo rápido. No creo que más de eso. Porque tira poquito y tal, pero bueno, yo que sé, un par de rebotes en ataque y tal. 7 puntos. No, 7 puntos, 7 con 10 rebotes. Oye, 23% en el tiro libre, Dios. Eso estaba mirando que ayer 1 de 8 tiros libres a Dan. Metido 5, pues hubiera metido 20 ya. No, pero también hay que jugar con eso, ¿no? También sí, jugaba en su momento con Shaquille, que 28. Tenía menos del 50%, ¿no? Ah, no, tiempo. Shaq. Y ni el mejor, el Shaq de Boston Celtics destruye al Steve Adams Prime. No, pero si yo me refiero al tema de tiros libres. El porcentaje de tiros libres. Sí, pero fíjate, a lo que estoy viendo es que Adams tira casi 3 en su carrera, su promedio es casi 3 tiros libres, ¿no? Y esos 3, 2.7, se anota 0.6. O sea. Un tarugo. O sea, le puede hacer la típica falta nueva ahora, que es la de transición. Aunque agarren el balón, no hay problema. O sea. Sorry. Está en su peor porcentaje de carrera NBA, ¿eh? Adam. Pero estamos de acuerdo que un tarugo como Adam le ha metido 15 puntos con un 70% de tiro que de campo. Sí, que yo eso no te, yo eso te, no, te, no, no te lo estoy negando, ¿no? Con lo cual, eso está claro. No puede defender 5 grandes. No, pero eso está claro, pero es que
tipo Embiid, tipo Adams, que son tipos pesados y tal, no, no los puede defender, eso está claro. Claro, por eso luego leí, bueno, creo que lo leí antes de ver el partido y tal, que el pívot de los Brooklyn, el Claxton, sí, que decía el entrenador que a ver si lo recuperaban y tal. Digo, luego ya vi el partido y ya entendí por qué hizo las declaraciones, ¿no? Porque es que al final, equipos que jueguen con pivots pequeños sí que ya los puede defender, sí, sí. Pero ya es que si no ha podido parar a Adams, bueno, Adams es muy grande, ¿no? Pero eso es lento y torpe y tal, no pudo con él. Sí, pero lo que estamos hablando, si tú sabes que la debilidad de tu contrario es el puesto pivot, aunque Adams, de acuerdo que no sea el mejor pivot de la NBA, ni esté entre los 10 mejores, pero si le vas metiendo balones al poste bajo, pues antes o después la meterá, ¿no? Llegará el día que la meta, así es. Claro, y llegó y hizo 7-10. Qué bueno, raro, mira, por parte de Nets, ¿no? Ya para cerrar, que no uso a Claxton. Está lesionado, No, perdón. Asuntos propios. Asuntos propios. Personales. Temas personales. Hizo un Irving, lo que pasa es que Irving se toma la semana, ¿no? No nos consta que Claxton haga esas cosas de momento. No hablemos mal del chico. Es cierto, me cae bien Claxton, tiene buen look. No vamos a quemar a Claxton. Bueno, después tengo como noticia la de Masi, que ya has hablado tu Ángel de que sabía la de la lesión. Ya Morán también se ha lesionado, el 15 de tobillo. Kai Kanagan, que también hemos hablado, dolor en la espinilla de la pierna izquierda. Y vamos con el regreso de Kai Irving. 5-3 Brooklyn sin él. 5 victorias, 3 derrotas. Sin él. Y el partido lo ganaron, ¿no? Creo que sí. El de Memphis, sí. Sí. Sí, le ganó con cierta comodidad. Joder, que Memphis estaba sin Moran, sin Bane, sin Jarrett Allen. Sin Bane. Bueno, Jarrett Allen, el otro. Estaba con muchas bajas. O sea, no. Pero bueno, me está gustando los Brooklyn nuevos. Sí, defienden un poquito más, ¿no? Intentan defender, es otro concepto. No sé, es que con el otro era aquello, era una ruina, con Steve Nash. Vaya 2 años que han perdido con él, por culpa de Durant. Bueno, sigamos. Dejamos a los Brooklyn, que suficiente tienen con lo que tienen ya, ¿eh? Vamos a dejarlos. Siguiente noticia, bueno, el Lillard se vuelve a lesionar, un problema leve en el suelo de la pierna derecha. Y la última noticia que tengo yo es el debut de Dwight Howard en Taiwán con 38 puntos, 25 rebotes, 10 triples lanzados, que anotó 2, 9 asistencias, 4 tapones en 48 minutos de juego. Entiendo que allí en Taiwán juegan a 12 minutos por cuarto y juego todo el partido. Desconozco, ¿eh? Pues bueno, 48 minutos. Para investigarte, pero no. Yo, puedes hacer otra sección, de juego. ¿De Howard en Taiwán? Ya vamos con la de Taco, con la de... ya son muchas secciones. Muchas secciones, sí. La de Taco Ball. La de Taco Ball, esta de Paul, ya yo creo que ya no tiene recorrido. ¿Que habéis visto imágenes? Sí, yo sí he visto imágenes del partido. Bueno, he visto... He visto resumen de las mejores jugadas de Howard, no el partido como... Sí, bueno, sí, sí, claro. Partido, claro. Es complicado encontrarlo, ¿eh? Lo traté de buscar, está complicado. Bueno, aquí, claro, es que aquello es como si se viene a jugar aquí a las canchas del barrio. Sí. Además, todo el público, todo a favor, ¿no? Todo, bueno, una locura, el campo entregado ahí, tal, sí, el tío metió 2 de 10 en triple. Sí, bueno, sí. Eso me recordó un poquito como lo que tú estás hablando, típica cancha americana, ¿no? Que ves en las películas, ¿no? Con toda la gente alrededor de la cancha, ¿no? Y cada vez que se mete una canasta, sea de quien sea, el público se viene arriba, ¿no? Algo así me recordó. Claro, va allí, dice, 38 puntos. Es que tú lo piensas y dices, 25 rebotes.
9 asistencias, 4 tapones. Joder, sí, qué sí, macho, una máquina. No, y además los comentarios de internet o de Twitter eran, yo me voy a la liga y hago 20 puntos, ¿no? Yo también hago 25 puntos, o sea, deben... No, tiene su nivel, o sea, no está tan fácil, ¿no? Es que a pesar de su edad, físicamente es un portento todavía, ¿no? Se ha cuidado mucho, mucho. Sí, sí. Sí, sí, en eso, otra cosa no, pero físicamente está muy, muy bien cuidado, ¿eh? Bueno, dice Sejejo que comparar a jugar con cualquiera en Asia es como si pones a Reyes allí. Entiendo que sea Felipe Reyes o alguno de estos. Está claro, es que... Pero bueno, las imágenes son curiosas. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea, que no las haya visto, que se vaya a buscarlas por Twitter o por YouTube, que seguramente las encuentre. Y yo ya no tengo más noticias. Así que ya te dejo a ti, Dani, tus secciones. Échale, échale, porque traemos bastante. Quiero checar tiempo nomás. Ah, ok, vamos bien. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, que es lo importante. Hombre, mira, la semana pasada nos fuimos a más de 2 horas y llevamos 1 hora y cuarto solamente. Pero aquí las secciones traigo de hablar, ¿eh? Hoy vamos a opinar más, ¿eh? Como tenemos invitado. Sí, de ahí vamos a empezar, de ahí para claro, regresar. Es que esta se la tenía que puesto Alberto, a ver qué opinaba. No hay problema, sí, le podemos tomar captura. Captura. Mira, top 3, como hubo invitado y desgraciadamente no tuvimos jerseys nuevos, eso me molesta porque a la vez me da gusto, pero a la vez no, porque muchas veces sacan cosas muy feas. No sé si partí la sección en dos, top 3 jerseys históricos de los Suns y los nefastos o los feos. Suena más bonito nefastos que feos. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Mira, este gris que sale Tucker con Morris me parece que es un pijama. Por eso lo puse. Para la gente que no sepa, la sección de los jerseys, pues aparte que la llevo un servidor, la busco en NBA Jerseys Database, donde ves todos los jerseys de todos los equipos, y me puse a buscar uno por uno, y estos son los 3 más feos para mí. Pero vamos a checar. A mí se me mola la blanca, ¿no? Bueno, ahorita vamos a checar. Pero es que ahora que he ampliado la imagen para ver más las camisetas. Los pijamas. Sí, sí, los pijamas, sí, porque digo, voy a hablar con propiedad. Y la verdad, la verdad es que la blanca, después de ver los ribetes esos que tienen, que son como banderitas. Sí, es internacional. No es fea, pero es rara. No me gusta. El ribete ese me parece muy feo. ¿Por qué crees que lo puse? La de los Suns clásica, esa de Snatch, es bonita. Esa es muy bonita. Es como esto, pues, pero, o sea, de otro color, ¿no? Pero sí, aquí va libre. Por ya cuando la vi, iba a poner la de los Suns. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha y luego vamos a hablar. La primera temporada 2018-2019, cuando la NBA usaba puro gris, los Celtics eran gris, los Bulls eran gris, los Spurs, lógicamente, pues, son gris, pues, más gris, ¿no? Doy gracias que los Sixers no sacaron más gris, porque gris con gris, pues, no gris, ¿va? Los Sox jamás han sacado una gris. Pero bueno. Los Suns dijeron, vamos a sacar manga larga porque Adidas no nos patrocina, pero si nos quiere patrocinar, ya sabes, sacó manga largas, versión árbitro, están horribles, parecen pijama, y la gente los compró, quién sabe, espero que no. La de media, para dormir cómoda. Claro, ¿sabes? Claro. Okay, son muy elegantes. Final, claro, tú te vas a la cama así y dices, joder, vas a ser elegante, macho. Bueno, con la de Morris, seguramente Alberto, como fan de los Suns, se lo compró para dormir. No le pregunté, pero puede ser. Esa es una pregunta, ¿verdad? Ok, la segunda no me gusta. Bueno, me gusta porque es versión latina, los Suns. Pero estoy en contra mucho de la versión latina porque todo le ponen los, la. Entonces, mejor pone el nombre los soles. Claro. O sea, los laguneros, los Lakers, laguneros. Los Hawks, los halcones. Los Sixers, Entonces, el problema que de los 11 está lila es que le quisieron copiar a la antigua de Barkley, pero le cambiaron el número y a mí no me gusta porque son los 11. La tercera, pues no tengo nada que decir, o sea, que pongas todas las banderas aquí, pues muy bonito gesto, ¿no? Se vas a viajar por el mundo con este jersey, pero directamente pues no vas a viajar y pues, está fea. Mira, a Jejo le gusta la blanca también, dice que le gusta bastante. Hombre, la blanca, si no fuera por lo de las banderitas... Es bonita, pero la banderita choca, por eso la encontré. Sí.
Yo ya tengo que, por eso tengo, me he ampliado la pantalla, ¿eh? Porque digo, algo raro le veo a la blanca. Es única, es única, es de única temporada, 2006-2007, es rara de conseguir. Esa, la de los banderitas, es rara, lo usaron en un partido nomás. Ok, de estas tres, pues ninguna. Ni regalada. Ok, ¿paso? Ahora vámonos a la siguiente excepción. Pues, oye, yo me, si me regalan un pijama de eso, yo me lo pongo, ¿eh? Ah, ya dijo, Ángel, si quiero un pijama de PJ Tucker, ya sabes. Ok, tres jerseys históricos, en mi opinión, las más bonitas, no tengo que mencionarlas mucho, la negra y la lila de los 90s, hecha por Champions, bonitas. Y la del medio, hecha directamente por otra empresa, bueno, también la hizo Champions, la morada, muy bonita la clásica. Las tres, ¿no? Bonitas. No puse la de los Suns, ni esta, porque esta naranja, el P. HX, mucha gente no me gusta, le gusta a mí sí, pero viéndolas con estas tres no hay comparación, o sea, son tres, así que es un pequeño gran detalle. No, bueno, yo sobre estas no tengo nada que hablar. Son, clásicas, son bonitas, sí. Son clásicas, son buenas, sí. Entonces, si traemos invitados a los que nos estén escuchando, vamos a traer top tres feas, top tres históricas o nefastas, ¿no? Entonces. ¿Coincide ese jejo? Vale, ese jejo consigue. Es la sección de los jerseys, la traemos desde hace ya tiempo a los que les gusta, ¿no? Entonces, cuando sea el mundial de básquet, también vamos a traer las del mundial, ¿eh? La de... Todavía queda, si es para el agosto, ¿no? Del 23. No, pero muchas veces... Ah, siguiente sección, el Taco Ball News. Si no entienden la referencia, hay un taco, hay un ball, y hay unas noticias, Taco Ball News. La creatividad ante todo. Taco Fall, para los que no sepan, el del lado izquierdo de sus pantallas, el Xinjiang Tigers, me salió bien la pronunciación, lo bueno, no ha jugado el equipo desde el 30 de octubre del 22. La CBA detuvo calendario y no han, de hecho, noticias de regresar, ¿eh? Porque según yo, su calendario empieza en octubre y se acaba hasta en febrero. Entonces, China me preocupa porque no ha hecho acontecimiento de si va a seguir el calendario. Entonces, Taco Fall récord 4-5. Estadísticas, pues ya promedio, ¿no? Se te ha jodido la sección. Sí, se nos ha jodido. Por tanto, sí, pero aquí podemos poner Howard Ball News. Entonces, sí, sí. Entonces, oh, más o menos. Ok, Ball Ball, el hijo de la leyenda Ball Ball. Bueno, las estadísticas no las he actualizado, pero igual no crean que hay mucha diferencia, ¿vale? O sea, no, Ball Ball es... Lo están usando para tanquear descaradamente y darle nombre a Bol Bol. Lo tenemos que decir. 13 puntos de media, 8 rebotes, 0.6 asistencias en 17 juegos. Ha mejorado. Pero los Orlando, out. Van para abajo. Van para abajo. Entonces, si Orlando quiere ir por Víctor, si Orlando quiere ir por Víctor. Le he visto dos partidos esta temporada, uno con Dallas y el otro no me acuerdo contra quién. Y es un equipo divertido ver, ¿eh? Ah, claro, más si está Paolo, más, ¿eh? Sí, sí, Paolo. Ahora no está Paolo, está lesionado y está lesionado, sí. Sí, el problema es lo que te digo, si no está Paolo, Orlando no encaja mucho. Bueno, los Wagner muy bien, me gusta mucho ver a los Wagner. Sí, sí, a mí también a Wagner me gusta. Like. Yo creo que Orlando sí que ha cogido un chico sobre el que reconstruir según una primera espada, con Paolo. Y Wagner puede ser una tercera. Y Wagner puede ser una segunda espada perfectamente, Juanco. Sí. Sí, ahora que hay que rodearlos un poquito. Pero sí que de los textos que están reconstruyendo ahora, yo creo que fíjate que mejor pinta tiene es Orlando. ¿Que Detroit? Bueno, sí, Detroit. Detroit es que solo tiene a Cunningham de con talento. Hay que ver el nuevo, el eBay este, como qué tal sale. Jugó bien contra Lakers, pero me hizo muchas dudas. Y Rockets también muchas dudas, ¿eh? Porque el Jalen Green... Rockets demasiadas dudas, muchas dudas. Todo el equipo. Y Jabari Smith tampoco está siendo el que se esperaba de él, ¿no? Por eso digo que de momento de estos que están en plena reconstrucción y tal, yo creo que Orlando es el que mejor pinta tiene. Bueno, después de la Taco Ball News, que próximamente se va a cambiar a Howard Ball News, porque Taco no sabemos ni tacos, así que continúan. Pero bueno, a lo mejor Taco vuelve a la Gili, ¿no? A México, ¿te imaginas? Uf. No, ya está Bruno Cacoblo ahí de titular, no me lo quitan, no leí lo que afuera, ya está difícil.
Ok, una de mis secciones favoritas que a mucha gente les duele, otra la gente las disfruta, la carrera por el primer pick, semana 4, que es la anterior, luego seguimos. Los premios, Víctor Wembanyama y Scott Henderson del Ignite. La semana pasada quedó Rockets, Hornets, Pistons, Magic, cuarto, Lakers en quinto y sextos, por ahí iniciando los Warriors. Ok, vámonos a la siguiente semana, que aquí es donde ya más o menos opinamos que la semana 5. Oye, cada vez ponen más equipos, ¿eh? Ah, claro, porque cada vez van más peor, ¿eh? Cada vez van más peor. Okay. Sí, o sea, mi rating, aparte del récord, checo mucho el defensive, el ataque, el rebote, cómo va. Entonces, si la semana 4... De esta manera, si pones a los Lakers que han ganado 3 partidos seguidos, a lo mejor tienes que sacarlo. Pero el récord, no. El récord es negativo, no sé si van 5-10, ¿no? O algo así. El récord pesa. Mira, para los que no entiendan lo de la carrera, es el récord, es cómo juegan, no es favoritismo y son las estadísticas. Entonces, aunque gane 5, si vas en último, eres último. Y el premio es un Wembanyama, ¿no? O un Scott Henderson, depende. Si se lesiona uno o el otro. Okay, voy a sacar la bola de cristal. Se va a llevar el número de draft, Charlotte. Ah, fíjate, ya hace el clip. Ahí lo voy a hacer. Bueno, en fin. Ok. Los primeros 3 muy parejos, pero saca mucha delantera los Rockets. Rockets que no están jugando a nada, Smith dejando mucho de ver, aunque tengan al señor Green, pues también queda mucho de ver. A Garuba muy bien jugando minutos, me da mucho, mucho gusto de Garuba jugando minutos, haciendo su trabajo. De los Pistons, ¿qué les puedo decir? Han tenido mucha lesión, el partido con los Lakers, Stewart se lesionó, hubo varios lesionados desgraciadamente, sin Cunningham va a la baja. Hornets, yo si hubiera sido Ball, me estrello con la aficionada antes de lesionarme por el frenón que hizo. Desgraciadamente los Hornets van en tercero. Esos 3 ya están casi decididos, van por el primer pick. Cuarto, Orlando, que sin Paolo se ve difícil que ganen. Quinto, ahí están asomándose los Spurs. Doy gracias que sí y no, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Era la lógica, vamos por el primer pick, ahí vamos avanzando poco a poquito, poco a poquito. Sextos, los Bulls, porque se ve que no juegan a nada, literal. Y sí, aunque dijera Ángel, aunque digan aquí mis compañeros, los Lakers ganaron 3 seguidos, sí, pero van en antepenúltimo de la conferencia y no se lo quita nadie. Y contra Pistons batallaron, contra Nets batallaron, contra Spurs no, les dieron una pasada, eso sí no lo niegan. Una pasada. Perdona, es que Wembanyama este fin de semana ha hecho 30 puntos, 9 rebotes, 5 tapones en la Liga Francesa. Pues eso, los Spurs están agarrando nitro para perder, ¿eh? No dudes. O sea, ha sido un fin de semana de hype en Estados Unidos. Feo, feo. Porque a mí, fíjate, me saltó hasta la noticia en el móvil de que el Wembanyama. O sea, es una cosa que yo no sé. Pero fíjate, si los Lakers siguen en buen camino, probablemente la próxima semana los quitemos, Probablemente. Si no juega LeBron, seguro. Probablemente. Porque aquí se han ido los Sixers, o sea, de la primera carrera, se han ido los Warriors, ya no están ahí los Warriors. Entonces, si vas en inicio, probablemente te quiten, La estadística lo ha dicho. Estadística. Pero bueno, vamos a ver. Al final, gente, la carrera del primer pick hasta que lleguemos a los playoffs. Vamos a hacer un video recordatorio así de todo, bonito. Pero estoy guardando las imágenes. Va a ser como un tipo GIF así recordatorio, bonito. Ok. ¿Hacemos una simulación de la lotería? Échale. Venga, dale. Venga. Igual ya ahí tengo el mod, pero haz la simulación. Ese es un clásico. Tenemos la mano. Y vamos a, espérate, antes de que la hagas, tengo que decir uno que va a ganar, ¿eh? Cada quien, pon a San Antonio, yo defiendo a San Antonio. A ver, Ángel, tú dijiste Hornets, ¿no? Yo, es que Charlotte. Tú fíjate Houston, que ha tenido, hace 2 años tuvo el 2, el año pasado tuvo el 3, ¿no? Sí. Es que me hace muy costa arriba que este año consiga el 1, ¿eh? ¿No? Y si es de los que no se encuentran allá.
Pero te acuerdas que Cleveland tuvo varios pick uno hace sí, ese sí, año. Sí. Entonces, sí, uno con. Sí. Y lo que digo que entre los cinco que hay ahora, eso se va a haber tortas, ¿eh? Uf, mucho, mucho. Venga, dale. Te doy. Venga, ya, dale. Orlando. Dale, dale. Va, va, va. Vamos, Port. Oklahoma, hostia. Oye, Hornets sexto, ¿eh? Uf, uf, Hornets. Bueno, Spurs bajó dos, pero Hornets sexto, oh, Dios. Recuerden, gente, esto de la simulación la hacemos cada vez después de la carrera del pick para ver qué tal. Para divertirnos un ratito. Oh, pero, madre mía, ¿eh? ¿Te imaginas? Ok, sí. Uf. Fíjate si se llevan a Víctor. Es que además es un unicornio de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el dios unicornio. Tú fíjate, molaría. A Wembanyama, a Cheto y a Poku, los tres de titulares. Y a Guidi, ¿eh? Guidi, y se acaba el mundo, se acaba la NBA. Molaría, ¿eh? Molaría que acabara en Oklahoma. Aunque a Daniel no opine lo mismo. Bueno, aparte también es de suerte, ¿eh? Ya no está tan arreglado como otros años. Espero que no esté tan arreglado como otros años, ¿no? Pero ya es más de suerte. Bueno, ¿tienes algo más, Daniel? Sí, ¿no? Ah, oh, sí, mucho, sí. Por eso estoy resumiendo un tantito, o sea, voy rápido. Sí, pues si no, no me encargo mucho. ¿Te pongo otra vez la presentación? Sí, ponme después de la semana, lo que sigue, según yo, es el mock. No recuerdo si es el mock. Eso lo tengo resumido. A ver. Sí, después va el mock, no, no. Sí. Ok, mock, lógicamente, para los que nos sigan, Víctor y Scott Henderson, top 5, los primeros dos se puede decir que son los que más juegan, debido a que Overtime Elite, como es un equipo afiliado, no tanto a la NBA, sino externo, me ha cerrado que pongan Emin Thompson, es muy buen jugador, Nick Smith y Cam Whitmore, desgraciadamente en la NCAA, pues todavía no inicia para ellos la temporada, estadísticamente, ¿no? Pero van muy, muy bien. Nick Smith, si estuviera, no estuviera en NCA, estuviera en Chile, estuviera más alto por las estadísticas. Es muy buen prospecto. Ya directamente lo dividí en top 5, pero la NCAA ya inició, ahorita vamos a hablar de ello también. Entonces, Víctor, Henderson, good, good, al momento. Más. Más, dale. Ok, Chile, resume. Si a alguien le interesa un estadista de aquí, un jugador, me dice. Yo nomás voy a decir curiosidades. Sharif Cooper, uno de los Hawks que ni veían sus luces. 28, casi punto, 28 puntos de media. En la Chile, ni 2 puntos de media. Kenny Lofton Jr. Aquí es cuando Memphis debe sacar a Kenny Lofton Jr. a Memphis. No lo está haciendo. Bueno, ¿qué otra interesante? Bruno Cacoblo. Casi 4 rebotes ahí con México. Mark Williams, de Charlotte. Fíjate, si Charlotte va mal y no mete a Mark Williams, qué preocupación, ¿verdad? Preocupación, preocupación. ¿Qué otro interesante podemos ver aquí? Luca Garza, buen triple, pero veo que no puede tirar tanto. Pero bueno, Peyton Watson. Aquí está un poquito de los jugadores de la G League. ¿Por qué? Porque al final de cuentas muchas veces suben o bajan los jugadores y es interesante, pues, ver. Shaquille Harrison, 4,2 robos por partido. El Shaquille Harrison de los SB Lakes, muy bien. Otro interesante. O podemos ver veteranos, ¿eh? Podemos ver veteranos que probablemente ya no vuelvan a la NBA, ¿eh? Joder, claro. El Willie Casley Stein este. No sabía que estaba en Gili. Ah, sí. El tatuado de la cara. Uf. O Justin Anderson, macho, joder. ¿Por qué crees que pongo la importante? Te da sorpresas, ¿eh? Ángel ya le dio sorpresas. Sí, este año la verdad es que no estoy viendo mucho de Gili. No la estoy siguiendo mucho. Yo sigo en México nomás, pero directamente si no, no siguieron. Ok. Next diapositiva. Ah, esto, lo que me faltó el día pasado, que lo quería sacar. Equipos clasificados para el Mundial. Muchos me decían, ay, pero son un montón. ¿Y qué tiene, como dice el dicho aquí en México, vale? Por África hay uno, que es Costa de Marfil, al momento. De América hay uno. Uno de cinco. Uno de cinco, ¿vale? Uno de cinco.
Se me hacen poquitos. Bueno, no, se me hacen mucho. Se me hacen mucho. Tres es justo. Sí, tres es justo, ¿verdad? Tres, sí. Ok. De América, uno de siete y es Canadá. Y se me hacen muchos, porque juegan 12. Dijera Ángel, pues pasan todos, ¿no? Dime mejor los que no pasan, ¿no? Dime mejor los que no pasan, ¿vale? Curiosamente, en la última jornada del FIBA Américas, que obviamente voy a México, ahí se juegan todo, ¿eh? Todo, la clasificación México. Si no ganan a Colombia y no ganan bueno, no recuerdo el otro, que son dos partidos, si no ganan uno, no pasa. Entonces, es complicado. De Asia, hay cinco. Claro, de esos cinco, 12 son regalados. Filipinas, donde juega Jordan Clarkson, y Japón, donde juega Rui Hachimura. Los regalados, entonces, pues, qué chiste tiene, ¿verdad? Pasa Australia, de Patty Mills, de Ben Simmons, a ver si algún día juega en Australia. No creo. De Matisse Thybulle. Bueno, en fin. Nueva Zelanda también, y tenemos al China. 5 de 7. Ya casi completado. Y Europa, pues, en una semana para acá, rapidísimo, casi se completa. 9 de 12. Me sorprende de Europa, ¿qué les puedo decir? Letonia no tanto, está por Singis. Finlandia, me da mucho gusto. Grecia, pues ya todos los demás pues se conocen, ¿no? Entonces ya casi está completado el Mundial. Ya faltan poquitos, se puede decir 4 más 6, 10, más 2, 12, más 3, 15. Faltan 15 cupos, 15 cupos. Entonces está muy interesante. El Mundial se ve bueno, claro que sí. Por cierto, hablando de mundial, ya me empezó el mundial de fútbol, pero eso no es tema de nosotros, nada más es noticia. Vale. Sí, que también hablamos del mundial de fútbol. No, México no tiene aspiraciones. ¿Vale? Para mí no, vamos. Ok, top 15 NCAA. Si les gusta el básquetbol y quieren seguir a los novatos, vayan a ver la NCAA. Empezó la semana pasada, hay sorpresas, muchas sorpresas. Ejemplo, Duke. Estaba en, la primera gran sorpresa, Kentucky era cuarto y perdió dos juegos. Uno contra Michigan y otro, no recuerdo, contra otro equipo, pero un equipo inferior. De cuarto pasó a 15. Michigan está jugando muy bonito básquetbol, Indiana decente, Gonzaga ya empezó a perder, el super equipo que tiene Houston muy bonito, juega Kansas, excelente. Entonces, si les gusta la NCAA, síguela. Hoy traemos top 15, porque top 25 es mucho. Partimos a 15, así que interesante. Ah, Next. Yo creo que ya solo falta los packs. Ah, y lo más importante, ¿no? La gran polémica, por ahora acaba al final. España número 1. Claro, tengo mis dudas porque Estados Unidos ha jugado con equipos Serie C de la FIBA Américas, por decirlo, pero perdido encima. Pero pesan mucho los logros que ha tenido España los últimos años. Eso no hay. Sí, pero por ejemplo, sí que había puesto un tuit de USA Basketball quejándose de esto, ¿no? O sea, como era España número uno, ¿no? Pero bueno, es que ahora mismo España en los últimos 20 años, en teoría. No, pero yo, si tú cuentas, tú solo cuentas, por ponerte un ejemplo, últimas Olimpiadas, Mundial y Eurobásquet, o bueno, en el caso de Eurobásquet será FIBA América o tal, es que España es campeona del mundo y campeona de Europa, ¿no? Sí, pero mira, véate, vamos a comparar así rápido competiciones. Mundial, Olimpiadas y Europeo, en cambio en América, Américas, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos en el Américas lleva años o competiciones que no le importa. Bueno, pero ya, pues ya, a España, hombre, sí le importa. O sea, pero claro, entonces la culpa es de España de ser primera. La culpa te la tiene Estados Unidos por bajar el nivel. O sea, que al menos, hombre, yo tampoco digo que a lo mejor Estados Unidos lleve todos los torneos a LeBron o a quien sea, las máximas figuras de la NBA. No. Pero bueno, no, sí. A un segundo equipo, como a un tercer equipo, ¿sabes? Un equipo B o C. Sí. Pero es que lleva jugadores de Europa o de G-League. G-League o agentes libres. Isaiah Thomas. Joe Johnson, Lance
Galo, güey, o sea. Entonces, pero tú fíjate, ves a, claro, tú ves, no, por ejemplo, a Portugal, a España o selecciones de este tipo que lleva a sus mejores jugadores, o al menos lo intenta. Sí. Entonces ahí está la diferencia. Está claro que Estados Unidos, juntando sus mejores 12 jugadores, es mucho mejor que los 12 mejores jugadores de España, que mejor que los 12 jugadores de Francia juntos, pero lo que cuenta es cuando se juegan, ¿no?, las competiciones. Y si tú desechas por sí los mundiales y los FIBA América, pues entonces estás en segunda posición. Es normal, ¿no? Sí, normal. Y probablemente se me hace muy poquito la media, o sea, en puntos. Yo a Estados Unidos le pondría, no sé cómo las harán directamente el ranking. Me gustaría saber la fórmula matemática, porque es directamente con puntos, al parecer. Pero que haya casi un 1.1 punto de diferencia, se podría decir, 1.1. Es poquito. Es poquito por los resultados, porque Estados Unidos ha perdido contra México, ¿eh? Sí, México es como 30 y tanto. Pero, por ejemplo, en chicas, Estados Unidos se lo toma en serio, ya sea un mundial o unas olimpiadas. Sí, América, sí, muy en serio. Claro, por ejemplo, las chicas, yo creo que en mundial, este último creo que ha sido también ahora el mundial, ¿no? Este verano, sí, creo que ha sido este verano. Sí, palizas. A ganar mundial, y creo que lleva 4 o 5 mundiales consecutivos ganando. O sea, eso es como tú te lo tomes. Después que usa básquetbol, diga lo que quiera, pero el problema lo tienen ellos. Porque no van sus mejores jugadores. Ya te digo que no tienen que ir los mejores jugadores, no tienen que ir los 12 mejores jugadores. Pero pueden ir a lo mejor del 20 al 30, les daría de sobra para, yo creo que para el FIBA América al menos, para competirlo y al menos estar en la final. O ganar, o sea, del 20 al 30 los mejores ganan, ¿eh? Claro, sin ofender, ganó Argentina, pero. Sí, pero y ojo que también le pasa, por ejemplo, a Canadá. A Canadá, fíjate, Canadá me sorprendió mucho ahorita que lo vi 15. Y eso que Canadá últimos años ha traído equipos buenos, ¿eh? Ah, bueno, en el Américas no, pero sus estelares en las ventanas han estado jugando. Sí, sí, pero sí, sí. No consiguen lugar nunca nada. Es el problema, se queda media. Claro. Es el problema. Sí, pero porque tampoco yo creo que, no sé si es que porque no tienen un programa de, no sé, un programa de competición o como lo que queramos llamar, o porque los jugadores no están involucrados en la selección, también es posible, ¿no? Porque tiene a Shea, tiene a Wiggins, ¿no? Que también son los dos canadienses, por ejemplo. Antes de las Olimpiadas se hicieron una especie de programa, ¿no? Pues para intentar, joder, pues relanzar a la selección, ¿no? Y había tropecientos de la NBA, ¿no? Y en las Olimpiadas llevar muy buen equipo. Pero muy no acaba de rematar, no acaba de arrancar. A nivel selección. Sí. Claro, no lo mismo la jugar FIBA, a competir en FIBA que a competir en NBA. Está claro. Mm. Pues tú fíjate, Australia, por ejemplo, también tiene buenas selecciones, pues como tiene muchos jugadores también fuera de la NBA o que saben lo que es jugar FIBA, compiten muy bien, ¿no? Bueno, pero Canadá, comparando Canadá con Australia, Australia se ve que se comprometan más. Sí, sí. Pues yo te digo, es el compromiso de tus jugadores, lo que lo marca el éxito, el fracaso de una selección. Oye, pero mi duda es, ¿Australia estará tan alto porque casi siempre ganará su competición de Oceanía? Bueno, pero siempre está ahí en los campeonatos mundiales. Ah, años sí, ha estado en semifinales, ¿no? Sí, casi. Siempre. Y además, sí. Y en las Olimpiadas no fue también tercera o cuarta, las últimas. Sí. También estuvo por ahí, ¿no? Y el Mundial, que también le ganamos nosotros en semifinales, es decir, compite muy bien la selección australiana. Sí. Es un rival, un hueso, macho, cuando llevan estos torneos. Por eso digo que es compromiso, bueno, con la selección, compromiso y no hay más. O sea, es que yo, por ejemplo, sí que, por ejemplo, cuando fue el documental que este del Redemption Team, ¿no? El equipo Redentón, no sé, de Netflix. Todavía, sí. Que ese sí que jugaron los de la NBA, el FIBA América ese año, el 2007, ¿no? Que se tenían que clasificar para los Juegos Olímpicos. Paliza le dieron a México, recuerdo. Claro. O sea, tuvieron que jugar jugaron con ese equipo, el mismo que iba a las Olimpiadas, fue el que jugó en el FIBA América. Tuvieron que jugarlo porque si no, no pasaban a las Olimpiadas. No, pero no iban a Juegos Olímpicos. Pasan. Fíjate, tienen que llegar a esa circunstancia, por decir,
peligro para Estados Unidos de que, oye, órale. Por eso, ¿no? Ahí está. Pero de los de ahí que más me sorprende es Irán. Es 20. 20. Venezuela también, ¿eh? No me esperaba 17 Venezuela. Sí, pero bueno, ya estos puestos son, pues a lo mejor ganan la Copa África o la Copa de Asia, tal, dices, bueno. Pero también Irán siempre suele llegar a las fases finales, ¿no? De, sí. Por pues Asia. Bueno, sí. Sí, pero bueno. Bueno, no vale para nada, pero... No vale para nada. Vale. Puedes decir en el histórico, yo recuerdo que España... En el día. Hombre, es la primera vez que España lidera el ranking este de la historia. Y ya te digo que en Estados Unidos se ha aplicado mucho este ranking, ¿eh? No sé. Y si Estados Unidos les pica o les llama la atención, es por algo. Ya sabes cómo son, no se dejan, son muy competitivos. Cuando quieren. Cuando quieren. Cuando quieren. Bueno, ¿alguna cosita más? A ver, deja checo últimas noticias, porque curiosamente cuando salimos, cuando terminamos directo, pasa algo. Sale todo, sí. Casi siempre, sí. O sea, deja checo, rápido. A ver, vamos a checar también, deja checo qué partidos hay interesantes que podemos recomendar, ¿vale? No sé. Ah, le iba a preguntar a Ángel cómo va el League Pass, si va el League Pass. El League Pass va... Sin comentario. Mejor. No, va un poquito, va mejorando poquito a poco, pero claro, es que llevamos ya un mes de competición, entonces más un mes de training camp, yo creo que ya está bien, ¿no? sí, mucho. Aún así no, hay cosas que no me gusta, por ejemplo, yo que sé, anoche pongo el partido de, ¿quién jugaba anoche? A Phoenix en Nueva York. Sí. Y puse sonido Movistar. Te sale una franja abajo así, ¡guau!, que te come un montón de pantalla con todos los partidos que va a haber durante la noche. Y a mí me importa, yo estoy viendo este. Eso es pesado, muy pesado. Y sale una franja ahí enorme, ¿no? Dices, abajo, dices, bueno, en fin. Bueno, de los partidos, Lillard está lesionado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces recomendamos el día de hoy, chequen Warriors Pelicans. La semana pues, está difícil, pero ¿dónde juegan? ¿Dónde juegan? Que lo importante es dónde juegan ahora. En Warriors. Juegan en Golden State. No, en Nueva Orleans. New Orleans. Ah, perdón, Nueva Orleans, yes. Es que lleva un récord de 1-7 de Warriors fuera de casa. O 1-8. Pues, anótale 1-8. Partido otro interesante que pueden ver el día de mañana, el Kings. Grizzlies, se puede decir, o el Suns Lakers, si son de los Lakers o de los Suns, bueno, pero Lakers, estoy buscando partidos interesantes. Hombre, también está. Oye, el 23, hay Hornet Sixer, ¿eh? Dios, estoy preocupado. Mucho lesionado. Pero ese se gana. Mira, JC, Kings at Hawks, el 23, buen juego. ¿A qué hora es ese? A las. Déjate, digo. A las 5 de aquí de la tarde, déjate, hago la conversión porque... Ah, no, déjalo, ya lo busco yo, no te preocupes. Kings, Hawks, lo recomiendo. También está interesante el miércoles, Clippers, Warriors, podemos observar. Estoy buscando partidos interesantes porque al final siempre recomendamos partidos. Memphis, sí, ya lo pusimos. Cleveland Bucks, el jueves, lo pueden observar, Cleveland Hawks, y el viernes hay malos partidos, bueno, Mavericks Raptors, y pues, no hay mucho, es que el problema ahorita, no sé si a ustedes les esté pasando, hay mucho lesionado, ¿eh? No es que no me guste mucho NBA, pero hay mucho lesionado, hay muchos partidos que eran buenos, se caen mucho. Bueno, el Atlanta, ¿qué me has dicho? Atlanta, ¿sí? Sacramento, es a la 1:30 de aquí. Por diferido, lo pueden observar. Lo de México es a las 7 de la tarde.
7 de la tarde, de México. Recuerden, todos los partidos de la G League, si los siguen, están gratis en su página. Si les gusta, están gratis en la página. Cero pesos. ¿Se despide ya o tienes alguna cosita más? No, ya no tengo noticias. Bueno, no, despidiendo ya, ¿no? Sí. Al final, las 2 horas. Claro, se nos ha enrollado hoy. Ha sido culpa de Daniel hoy, ¿eh? Totalmente. Bueno, chicos, pues venga. El lunes más, ¿no? Sí. Ah, bueno, daré las gracias a Sergejo que ha estado con nosotros, a Sacktown, a Alberto que nos ha acompañado. Y lo pueden encontrar en Tiempo de Tres Básquet, en todas las redes sociales y en tiempodebásquet.com, nuestra página web. Y después del spam, ¿no? ¿Ya? Pues venga, chicos. Venga. Hasta luego. La semana que viene.